Un abrazote para todos y todas. Este es El Espejo, 13 años formando público en la televisión pública de Bogotá. Cuando decimos formar públicos es que ustedes aquí se enteran de cosas que en ningún otro lugar se hablan. Por ejemplo, el programa del día de hoy sobre dos películas latinoamericanas muy, muy importantes. Estas entrevistas que hemos visto en los últimos tres programas fueron conseguidas en la edición 21 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, al sur de Francia, cerca a España, donde se hace una gran fiesta sobre el cine de Abby Ayala, la gran comarca, es decir, Latinoamérica, nuestra patria grande. Somos lo mismo, hablamos el mismo idioma y compartimos culturas, educaciones e historias parecidas. Por eso es como una lástima que de las 550 películas latinoamericanas que se hacen por año, solo podamos ver en Colombia dos o tres que los señores de Cine Colombia permiten llegar a sus salas de cine. Las películas del día de hoy son El silencio de las moscas de Venezuela, un documental increíble sobre el suicidio de niños y adolescentes en el país hermano, fenómeno que también pasa aquí en Colombia y fenómeno que pasa en muchos lugares del mundo. A mí me hace recordar eso, las palabras de un filósofo rumano-francés que se llamaba Émile Cioran, que decía: la gente inteligente podría suicidarse a los 5 años. En esta película, El silencio de las moscas, vamos a ver a personas, niños de 13, 14, 15 años que se suicidan. Vamos a conocer el relato por sus madres, por la gente que queda viva y estuvo cercano a ellos. Película súper impactante, venezolana, se demoró 5 años el señor director haciéndola y nos permite conocer esta extraña y complicada problemática sobre la cual todos deberíamos reflexionar. Ese martes serían ya como las 11 de la noche, no sé. No supe más nada, no escuchamos más nada. Yo no escuché más nada. Y ese día era la graduación de ella. La segunda película también es muy, muy interesante. Resultó ganadora allá en el Festival de Cine de Toulouse a Mejor Documental y se llama El Grill de César. Nosotros lo llamaríamos Los Pinchos de César, inclusive así se llama el restaurante. Esta película nos va a contar la historia de un joven ecuatoriano que vive en Alemania, que está instalado en Hamburgo, que estudia allí cine, y su padre lo llama y le dice: oiga, hermano, ayúdeme con el restaurante porque voy a quebrar. No le dice oiga hermano, le dice oiga hijo. Y entonces el hijo se va a Ecuador y trata de ayudarle a rescatar su restaurante. Y en eso vemos la película, que también nos permite conocer las relaciones intrafamiliares, las relaciones padre-hijo. Hay algo muy interesante que pasa durante el proceso de la película, que es la pérdida de la mamá y la esposa
del protagonista, ¿no? El señor del restaurante y la mamá del cineasta, que además habla en primera persona y es un momento muy, muy impactante de la película. Resaltar el vigor del cine ecuatoriano que empieza a ganar en muchos festivales de cine y resaltar la diversidad que existe en el cine ecuatoriano, sobre todo en el campo documental. Mi papá, César, pensó que yo algún día me haría cargo de su grill restaurante en Ecuador. Pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. 12 años después, me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. Casi no hablaba contigo por teléfono porque lloraba. No sé cómo podrías conversar con él. Y eso sí, no te puedo ayudar porque yo fracasé. Nunca pude hacerlo hablar. Chévere. Te quiero mucho. ¿Ya ves? Todo se arregla. Un placer para nosotros poder traerles desde Toulouse, Francia, dos cineastas latinoamericanos, uno venezolano y uno ecuatoriano, con sus películas El silencio de las moscas y El grill de César, material súper exclusivo que solamente se ve en El espejo de Canal Capital. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, elespejo@gmail.com, elespejo@canalcapital.gob.co. Aquí, desde la 26 con séptima, adelante de nuestras dos montañas fundacionales. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Sacamos el seguro. ¿Estás inseguro? Mira por ese redondel. Apunta ahí. Y para. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Cerradito. Me gustaría saber de su primer contacto como con el cine, bueno, un poco en la película no se entera, ¿no? Pero entonces su merced fue a Alemania y ahí empezó a estudiar cine, pero siempre como un espíritu creador, ¿no? Musical, escritor. Cuéntanos un poco eso. Bueno, yo
Empecé en el cine a través de la pintura, en realidad. Yo en Ecuador pintaba, hacía música, escribía. Entonces el cine fue como la como juntar todos estos medios. Y llegué a Hamburgo, estudié en la Escuela de Artes de Hamburgo. Hay una especialidad de comunicación visual, entonces me estudié ahí 7 años, 5 años hasta hacer el diplomado y luego 2 años de posgrado. Mein Heimatreich Sogamoso ist in Kolumbien. In der Stadtmitte gibt es einen großen, großen Platz. Das ist gibt es viele, viele Palmen, die sind ganz groß und dick. Und es gibt so wie ein Monument in der Mitte mit einer großen Sonne. Ich sehe meine Heimatstadt, Zentrum, lange, breite Straßen, Parlamentsgebäude, Rathaus, Kirche, viele Leute auf der Straße, viele Autos. Wir haben eine Heimatstadt in der Hauptstadt Ouagadougou. Wir haben viel lauter Motorrad. Und die ist so laut, die Stadt ist so laut, die Bewegung immer. Und so viele Klingen. Einfach endlose Steppe. Wenn ich mal meine Stadt vorstelle, Ulaanbaatar, ganz viele Jutta, also Stadt. Und wenn man in die Stadt reinkommt, ich kann sehr gut erinnern, ganz viele diese alte Plattenbau. Dieses Schlaflied fing an, als ich mein erstes Visum für Deutschland bekam. Langsam und versteckt stieg über die Jahre die Angst vor der Rückkehr. Denn man nicht selbst, sondern die Herkunft entscheidet über das eigene Dasein. Siempre trato de juntar todos esos medios, la pintura, la música. Y sí, o sea, fue un estudio muy interesante porque iba desde observabas al cine desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, teníamos clases donde había un etnólogo, un pintor y un filósofo germanista. Entonces aprendíamos mucho de cine a través de observarlo desde distintos puntos de vista. Y eso me ayudó un montón. Eso pienso que fue la esencia que me gustó disfrutar durante el estudio. Digamos, ¿qué habría distinto de hacer cine allá en Hamburgo y en Ecuador? ¿Cómo lo siente o cómo lo hace? Bueno, yo me fui con 19 años de Ecuador y en ese tiempo era casi imposible estudiar. Bueno, era imposible en ese tiempo para mí estudiar el cine porque no podías financiártelo, era imposible. Habían solo escuelas privadas y que eran impagables. Ahora todavía las hay, pero hay otras alternativas, ¿no? Después de 15 años. Pero en el tiempo que yo me fui no habían alternativas. Era una escuela de cine en Quito, otra en Guayaquil y eso era todo, ¿no? Entonces, en realidad se convirtió en un sueño que no lo iba a realizar, era imposible. Luego me fui a Alemania y el estudio era casi gratuito. Entonces, en realidad los costos eran más por la renta y por todo esto, pero era posible financiárselo. Entonces, por el lado del financiamiento era muy difícil en Ecuador. Musik bedeutet für mich Emotion, Extremerfahrung, Sensibilität, aufeinander zuhören, zum Teil auch mal Egoismen zeigen, zum Teil sich zurücknehmen, Arbeit, Fleiß, Aufwand, physische Anstrengung,
Liebe. Hacer una película, los cortos que ha hecho en Alemania, digamos, que es distinto cuando los hace en Ecuador o no. Bueno, en diferencias entre Ecuador y Alemania, bueno, yo he producido hasta ahora todos mis trabajos desde Alemania, o sea, los fondos de cine han sido alemanes. En este trabajo del Ridley César encontré un equipo de trabajo ecuatoriano con el cual rodamos, que fue un descubrimiento para mí enorme, porque ya a pesar de que tenía una distancia con Ecuador, igual encontré un equipo de trabajo. Y lo encontré a través de otros festivales en México. Por ejemplo, encontré al camarógrafo del Grill de César que presentó un cortometraje con otros compañeros de cine. Hicieron un cortometraje y me encantó la cámara y dije, con él quiero trabajar, ¿no? Y nos fue súper bien. Entonces a veces son cosas del destino, ¿no? De cómo se arman las cosas. Y me gustó trabajar con un equipo ecuatoriano por el idioma, ¿no? Es igual, a pesar de que sé bien alemán, igual es tu idioma materno te ayuda un montón. Entonces fue chévere, ¿no? Por primera vez trabajar ya con un equipo ecuatoriano. De ahí, por ejemplo, lo que sí hay diferencias es el rato del rodaje, lo de los permisos, por ejemplo. Alemania tienes que conseguirte todos los permisos posibles e imposibles. En Ecuador como que pasa, o sea, no necesitas tantos permisos y la gente tampoco te... Hay otro como otro sentido de la individualidad también, o sea, en Alemania si tienes a alguien en la imagen te reclaman y dicen ¿por qué estás filmándome? Y en Ecuador no, es como que la gente no le interesa, o sea, tiene un más sentido colectivo. Sí, más bien sí, lo hacen por ayudar y ya. Entonces, en Alemania como que sí se sienten observados, se sienten, no sé. ¿Cuándo decidió que usted iba a hacer la película en primera persona? ¿Cómo,
descubre eso y se arriesga a hacerlo? Hasta ahora en los proyectos en donde estoy en primera persona, o sea, no es el primero, pero los siempre dependen de si es que a mí, si es que me están llegando personalmente a mi esencia y me están sacando del plan, es cuando yo decido, okay, esto ya es primera persona y esto tengo que mostrarlo desde mi punto de vista, porque me están está viendo un cambio demasiado fuerte interior como para ignorarlo. Entonces, al principio no me gustaba la idea, no quería estar, pero con el tiempo me di cuenta que si es que no puedes evitarlo, ¿no? Que estás tan metido en la historia que no puedes evitarlo y tienes que a veces también estar frente a la cámara. Y porque si no, no funciona, dramatúrgicamente no funciona, es imposible. Entonces era, ahora ya se ha hecho, ahora ya puedo decidir, ok, con la dramaturgia es necesario que esté o no. Y así mismo decido durante el rodaje. En qué momentos tengo que estar al frente de la cámara y en qué momentos también observo y me separo del cuadro. Sí. En Ecuador yo creo que tenemos como varios ejemplos, no sé, el lugar donde juntan los polos, abuelos, sí. Inclusive la que es de una colombiana, el documental, Con mi corazón en el... Con mi corazón en Yambo. Sí, sí, sí. No sé, y más, ¿habrá alguna característica allí como... Y un poco para hablarnos de eso antes de hablar específicamente de su película, ese nuevo cine ecuatoriano, no sé, me imagino que tiene que ver mucho también lo de la ley, Juan Martín Cueva, digamos el Estado un poco habrá ayudado ahí. Entonces, ¿cómo ve esa característica del cine ecuatoriano contemporáneo, que es como a veces personas que hablan en primera persona, muy, sí, muy subjetivo, y ese contexto de lo que está pasando en Ecuador? Pienso que es un fenómeno no tanto ecuatoriano, sino más bien de los tiempos en que estamos viviendo. Es como que las personas se sienten mucho más comprometidas, con lo que está pasando alrededor, y es parte de una búsqueda también de las personas en el medio social. El fenómeno de Facebook es el mejor ejemplo de la necesidad humana por orientarse en un espacio social, ¿no? De saber dónde estás, de ponerte en escena, de salir de la escena, o sea, estar es como que es parte de los tiempos, yo creo. No tanto si es ecuatoriano, no, porque he visto también en Alemania trabajos también que son muy personales y son como una necesidad de momentánea. Sí, es una necesidad de los tiempos, yo creo. Sí. Bien, y ahora habla de su película. Entonces, bueno, usted pensó, es como muy interesante, cómo fue dándose los giros dramáticos de su película y usted estando allí, cómo fue reconociéndolos. Pero todo eso en el cine, pero también es como un proceso personal, no sé si de curación o de eso, de identidad psicológico, de amistad, de familia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa estructura dramática de una película, pero también unos procesos interiores y psicológicos muy fuertes, ¿no? Como el papá, la perdida de la mamá. Claro, es justo porque eran temas tan fuertes, traté de buscar elementos para abstraerme en momentos también de toda la situación. Por ejemplo, hay partes donde hay música, ¿no? Que partes donde me alejo en realidad como persona, como director, me alejo y con el espectador para contar partes para reflexionar acerca de lo que está pasando, tomar distancia y regresar otra vez a ese mundo. Thank you.
¡Ey! ¡Ey, tú! A ver, entrégame lo que me agarraste. ¡Pero dámelo! ¡Ándale! ¡Te estoy hablando! ¡Que me lo entregues! ¡Chingada madre! ¡Que me lo des! ¿Me escuchas? ¡Que me lo des! ¡Estoy hablando! ¡Dámelo! ¡Que bajes! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Baja inmediatamente! ¿Me estás oyendo? ¿Quién eres? ¡Contéstame! ¡Que bajes! ¡Regrésame mi sombrero! ¡No te voy a subir nada si no me regresas mi sombrero! ¿Y eso? ¿Me estás oyendo? ¿Este es tu sombrero? ¿Todavía lo quieres? Regrésamelo, por favor. Entonces, son elementos que te ayudan y al mismo tiempo la cámara tiene un significado muy importante. Es como un elemento protector para distanciarte y pensar en lo que está pasando. Pero no deja de ser difícil, o sea, habían momentos muy, muy difíciles donde también tenía que pensar, ok, ¿hasta cuándo? ¿Qué tanta importancia tiene la película y qué tanta importancia tiene la realidad, ¿no? En lo que es la responsabilidad, qué tanto tengo que cuidarme y qué tanto es importante transmitir esto, ¿no? Era difícil, pero es lo que tiene el cine, ¿no? Lo chévere es que puedes sentarte, reflexionar de lo que está pasando y luego entrar otra vez en la realidad. Es una cosa, creo, de práctica ya desde que comencé los estudios, y también el hecho de la migración ha hecho que todo el tiempo esté como un poco saliéndome de donde estoy, observar desde otros puntos de vista. La forma de estudio, como te dije al principio, era eso, era salirte, ver dónde estás, regresar, ¿no? Reflexionar, regresar. Era como, es como una cosa también de práctica. O sea, ¿cómo podemos hacer? No hay música. Como el CD, ¿ah? No hay música de fondo. Luego se le... Entonces le hacemos el jo, 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 y luego el CD está listo, claro. ¿O qué? Feliz Navidad, claro. Para todos. Feliz Navidad para todos. Ya, dale. Amigos, el CD del Grill de César está listo. Lo encuentran en la página web. No. Está bien. Sí. Pero tienes que decir la página. ¿Cuál? Claro. No, es que es raro. No, vamos a decir solo Feliz Navidad y luego le pongo en texto la propaganda. 1, 2, 3. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad para todos! Sí, claro, no fue un proceso fácil, pero me enamoré en ese tiempo y lo hizo todo posible. El equipo de grabación fueron en total 3 personas en el set, cámara, sonido y yo. Y queríamos mantenerlo así por lo íntimo de la situación. También hay situaciones que yo mismo las filmé. Por ejemplo, muchas conversaciones con mi mamá, también conversaciones con mi papá, las filmé yo mismo también. Tuvimos más o menos
un año en total para rodar en distintas etapas. Y lo más difícil fue mantener la distancia con una situación tan emocional como esta. Ahí sentí por primera vez el trabajo de un director, o sea, porque era muy, muy fuerte. Era justo dividirse entre observador y observado. Mi familia es, del lado de mi madre, hay muchos músicos. Casi todos tocaban un instrumento y yo desde pequeño escuché todo el tiempo música, y la música en Latinoamérica es como una forma de un ritual, lo siento así. Es un ritual para entender lo que nos pasa en el día a día, y nos hace caminar en momentos difíciles. Pero la idea de ponerlo, de incluir esto aquí en la película, fue en un momento de desesperación después de muchas llamadas por Skype de mi papá, y preferí cantar en vez de llorar. Después de más o menos 3 meses de filmar el Skype, me di cuenta que había mucho más allá que solamente una relación de negocios con mi papá. Había una búsqueda mucho más intensa, y había un cambio de papeles. Yo tenía responsabilidad, en un momento inesperado, responsabilidad por mis padres, que no estaba acostumbrado y estaba en otro lado del planeta. Mi papá, César, pensó que yo algún día me haría cargo de subir el restaurante en Ecuador. Pero me fui a Alemania y me hice vegetariano. Desde entonces no tuvimos mucho que contarnos. 12 años después, me llamó y me cuenta que el restaurante está al borde de la quiebra. Casi no hablaba contigo por teléfono porque lloraba. No sé cómo podrías conversar conmigo. Y eso sí, no te puedo ayudar porque yo fracasé. Nunca pude hacerlo hablar. Chévere. Te quiero mucho. ¿Ya ves? Todo se arregla. Este cambio de papeles me interesó mucho, porque traía un montón de preguntas. Entonces decidí que quiero ir más adentro. Le mostré la película en Ambato, en la ciudad donde está la mayor parte de la película. La vimos en un cine muy pequeño con 6 amigos que están también en la película. Y yo estaba muy nervioso viendo sus reacciones. Cuando la película se acabó, yo esperé la reacción de mi papá, y él solamente regresó a ver y dijo: se imprime. Sí, y luego de esto hemos tenido mucho más conversaciones acerca del tema de la película, el significado que tiene, y eso lo tenemos desde hace ya más o menos un año. Muchas conversaciones largas ahora. No, en realidad mi mamá no vio ni siquiera material. O sea, estábamos grabando y ella sabía de qué se trataba la película, y con las contestaciones que me da. Y cuando nos dimos cuenta de que no la iba a ver, yo le dije: luego te lo cuento. Ahí, y te voy a contar qué tal me fue con mi papá. depende del día cuando la veo. Sí, depende mucho del día cuando la veo, pero claro, hay 2 momentos muy, muy emocionales en la película, y lo que me gusta ver siempre es en la edición, la decisión formal de hacer que regrese mi mamá, a pesar de que ya no está en la realidad, ¿no? En el momento real de la línea de la película.
Porque en ese momento, el que regrese la imagen de ella, para mí era el significado de lo que deja un humano cuando se va. Entonces, es lo que para mí quedó como consuelo, si se puede decir, de su presencia y de esas grabaciones que hicimos. Pero sí, o sea, esta decisión formal era para mí como ese símbolo de lo que queda del humano. Y para mí está ahí la esencia del significado del documental. El restaurante está igual que hace un año. Y seguimos luchando para pagar las deudas. O sea, creo que es un camino sin salida un poco. Pero estamos trabajando en ello. O sea, yo igual tengo mucho contacto con mi papá y trato de que se mantenga un poco la visión de cuántas deudas hay, que no sean más. Intento ir a Ecuador cada año. Siempre hago un proyecto allá en Ecuador y trato de buscar financiamiento por otros lados para hacer proyectos en Ecuador y con eso lo visito generalmente cada año. Seguramente, pero no sé decir cuál exactamente. Seguramente hay más, espero. ¿Algún momento estuvo, digamos, caliente la cosa? ¿Algún momento su papá dijo, no, ¿sabe qué? No me grabe más, algún momento. Bueno, en lo de la grabación no, pero un momento en que dije, bueno, aquí se acaba la película es cuando mi papá decide vender el restaurante. Porque dije, bueno, entonces aquí acaba la historia, ¿no? Lleva la historia, acaba el rodaje, acaba todo. Y eso fue para mí un bajón tremendo, ¿no? Era como decir, no, pues ya, se acabó. Y luego de eso, y después de eso me di cuenta que iban a seguir viniendo esos bajones y que siempre eran como sustos, pero nunca pasaba nada. Entonces ya luego ya estaba prevenido y no me dejaba asustar tan fácil. Pero esa vez sí se me hizo difícil. Cuando falleció mi mamá también era, bueno, me tomo un tiempo y veo qué pasa, ¿no? Pero no me desesperé tampoco, o sea, porque dije, bueno, es un proceso que va a durar un tiempo hasta saber si sigo o no. Y ese tiempo me lo tomé y mi papá algún rato dijo, bueno, ¿cuándo vienen los chicos a grabar, no? Entonces ya cuando dijo eso dije, bueno, ya, luz verde y continuamos. Thank you.
5, 6, 7 und 8. Oder? 5, 6, 7, 8. Bonito. La cercanía, pues digamos, con Colombia es evidente, Ecuador y en general, pues ese festival, por ejemplo, el cine latino es muy bueno. Sí, como. O sea, ¿cómo su película logra generar mucha empatía también en nosotros? Y quisiera preguntarle eso, la relación de la reacción de los públicos, digamos, en los diferentes lugares en que se ha mostrado, ¿no? O sea, en Berlín, en esa sección de culinaria, cómo reacciona la gente, pero por ejemplo en Cartagena, eso me parece interesante. Sí, bueno, los públicos son, claro, dependiendo de la cultura, más emocionales o no. En Cartagena, Cartagena y aquí en Toulouse, casi me muero de la energía que había en la gente. Porque como que culturalmente toqué mucho más, a pesar que en Alemania también, es que siempre todos tienen padres o no los tienen, o los buscan, como que tratan de encontrar a dónde pertenecen, entonces es algo muy universal. Pero sí que la reacción emocional está más a flor de piel en Latinoamérica y acá en Toulouse era energía que no sabías dónde ponerla, porque era muy fuerte, como que había tocado ahí algo muy, 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 muy actual que se había llevado durante generaciones. Entonces, sí, Cartagena, un señor de unos 70 años se paró y me dijo, lo más importante es la familia, y me abrazó, o sea, cosas así, ¿no? Que en Alemania no me han pasado, ¿no? Pero igual no deja de gustarme momentos donde un alemán que contiene mucho las emociones me dice que ha llorado durante la película, ¿no? Es porque en realidad se ha tocado también algo de la... De la esencia que todos tienen. Sí, sí, es que ese tema entre padre e hijo, pues es claro, universal, todo el mundo tiene que ver con eso. Sí. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo ha pensado su próxima película? ¿Qué está trabajando? Ahorita estoy, mi primer documental, Cinco Caminos a Darío, enfocaba la identidad personal, el grill de César, la familiar, por conceptualizarlo un poco, y la tercera va a ser de la colectiva. Voy a hacer mi naturalización para hacerme alemán y voy a acompañar todo este proceso y hacer algunas preguntas acerca de identidad colectiva y en estos tiempos, ¿no? entre migración, en tiempos en que Europa está decaído, y claro, te haces preguntas a dónde perteneces, qué espera Europa de uno, ¿no? Que es muy interesante, cosas que ni los mismos europeos pueden llegar y esperan de los extranjeros, cosas así. Entonces voy a meterme por ese lado, vamos a ver qué encuentro. Bien, sí. Un saludo para la gente en Bogotá, Canal Capital, El Espejo. No, pues un saludo muy, muy caluroso al Festival El Espejo y al Canal Capital, por esta invitación, y bueno, esperemos estar algún rato por allá. Bien, muchas gracias. Gracias.